Nying jie jian bo, zu de nying mian xing, song de mo lam jian bo, nga jia. Pe gara dar nga, zhen du shir me du, den ba tu jie jian la, gu jia zang. Hong min ju ji, yin jie bo dan de, du som san ji, lun ji ngu ni, rang sim ju bo, ngon som dun. Zaw yin la mian xiam la, so wa de. Ni, tam jie ji. Samba chancho chodo todi me kolongi na saldamle sembarashu. Hola a todo el mundo, por favor, empezad creando la intención de la bodhicitta pura para poder escuchar las enseñanzas. Ni danda negab jirin la ni kembo kaman jume ni kongu mendo ni. Chezang nga chawa yin, ina yang kongi sungye je samde anu kwararang sungre, ina gyulame je korla anu nga zoke je shegi. Kenpo Karma Gyurme, también conocido como Kenpo Tokpa Tulku, está actualmente no disponible, así que se me ha pedido que lo sustituya. Cuando regrese, él va a retomar las sesiones donde nosotros hemos dejado. Así que voy a usar mi propia forma de explicar el Uttara Tanta Shastra. Nenda nga zo tanda lenye ji xiong de pao chambo kumbre zebi tenju chimba nga yore, tenju chimba nga nane da tama la yoba de yin gyu lama se gu yore. Di donga samjar di xiong ya la gu yore. Ani don tsanyi tegba nang ne, nang we chan ne, ni namsha jeda jeda, tongbe chan ne namsha jeda ni yobi nane da, nang chan nane kezi sheda dire. El texto que estamos estudiando, el Uttara Tanta Shastra, es el último de los cinco tratados del Buda Maitreya. También es conocido como un puente entre las tradiciones sútricas y tántricas. Es un enlace entre los dos vehículos. Y podemos decir que, en términos de pertenecer a la filosofía del sutra, del vehículo del sutra, dar relevancia al aspecto puro de los fenómenos. Así que cuando se trata de los fenómenos, los sutras tienen dos formas de explicarlas. Uno es el punto de vista de la vacuidad y el otro es el punto de vista puro de los fenómenos. Este tratado enfatiza, da relevancia al aspecto puro de los fenómenos. Nāngchā tēlā, nē nāng mī tūmbā, nē sūl, ngō bē nē sūl kārē yīmbā tēdāng, nāng sūl nī bōdē mī tūmbā, ngā rāng sō 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 kē wē kē nāng dāng tē chā kē yore. Tē sūngwā dāng zēmbā lā sō bā tē bā, jī wāng tō shuor nē nāng chā bā rē. Pē nā, chū yī rāng shēn tē, chū mā tōng wā chē, nē, chāng mō jī nū bā lā tē nē, chāk bā chā bā nāng shēn. Tā nā ngā sō 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 kē wē sāng mē, chū tē chāk bā tōng tē yore. Chu di chu tong de yo ma re, di di ne sul dang nang sul mi tun ba se gre, dene ji nang dang chi dang, ne sul dang nang sul tun be nang dang chi yo re, ne sul dang nang sul tun ba di, ne sang je dang chang ju sen ba di nang dang de zo re, chang ju sen be nang dang di yang, kya che kya, ne nang tun ba ma re, kang lang kang zang je tun ba, ne nang tun ba ngoma di ne sang je re, chu lo chu ngoma tong ba do di, ne sul ngoma di, chu tam je ye rang xin ta ba re, nāng sūl lā yāng tā parāng nāng kī yore, nē sūl dā nāng sūl tūmba dā yore, sāng jē yī nāng sūl rūs, wān rūs nī yu bī nā nē, tā tāndā gyū lā mā xie dē, nē nāng tūmba jē kē jē dē, sō chō chē chē, anī dē tāng dēl bī tō nā kē jē xie kī yore. Cuando hablamos sobre el aspecto puro de los fenómenos, hay dos formas de explicarlo, estos fenómenos aparentes. Uno es el modo aparente de los fenómenos que no coincide con el aspecto de existencia de los fenómenos.
Cuando están en armonía estos dos aspectos, el de apariencia y el de existencia, eso no es aparente para los seres ordinarios como nosotros, aparente para los seres que han eliminado los velos de la percepción, para los seres puros. Por ejemplo, podemos pensar en el agua. Cuando el agua se congela, se convierte en hielo y eso es lo que los seres ordinarios ven. Veo agua helada y la percibo como agua sólida y helada. Pensamos que eso es lo que es, pero en realidad eso no es el modo de existencia de los fenómenos, no es como moran. El modo de morar, cuando coincide con el modo de apariencia, dicho de otro modo, cuando esto sucede, cuando el modo aparente surge y se puede percibir, eso es lo aparente para los budas y para los bodhisattvas. Solo ese tipo de seres pueden ver que coincide la forma de existencia con la forma de apariencia. Porque para los seres puros, para los bodhisattvas y para los seres aryas, coincide el modo de apariencia con el modo de morar, con el modo de existencia. Y eso no sucede con los seres ordinarios como nosotros. Porque, por ejemplo, para lo que surge cuando hay agua, para los seres puros, para los aryas, para los bodhisattvas, cuando hay agua, es agua pura que aparece en su modo puro de existencia. Eso es lo que enseña el Uttaratantra Shastra. El Uttaratantra Shastra también enseña el aspecto en el que moran los fenómenos, que es el aspecto puro de los fenómenos, que es aparente para los seres aryas y los budas. Ni di ko la shung pe ja da nang la ka re sung re si ri ma da ma da ta ba na shin do nam da ko rim chin sem je chang ju sem ba da sang je nam la rim chin no sung yu re di ne ne zul da nang zul gi rang shin di ta da ma na wa ma da ba ko na nang gi yo ba di ni su re sa na sem jin re si ni ta ba ya chung se ta ba yin ba la ta ma sar wa cha ga cha ba yin ba ro ju tri ba din zo ta ngō bā rāngshīn yāng kānglā ngāngzāṃ jyō tōng tsāng mā bēt kō rāng chā mē bā dēni tā mā dā nī jā yō bā dē chāng jyō sān bā dēn zō yīng sā dā xīn dō nām dā chē bā nī bā jā dā chē bā tām jā chāng nē nī ngō bē nē sū chē mā chē xīn dō nē sē bā sān nā mē dō nē sū dā nāng sō ngō nē tōng wā dī lā nē sāng jē lā bū yō yō sā nē xīn kō rāng nā lā dēn lē sō yō rē. Y el texto, el Uttaratantra Shastra, el Yulama, dice que lo que acabamos de explicar ahora, en una cita que dice: realmente impuro y completamente puro. Así es como los fenómenos aparecen a los seres ordinarios, bodhisattvas y los budas, respectivamente. Así que vayamos en más profundidad. Primero empieza diciendo impuro. Así es como aparecen los fenómenos a los seres ordinarios, los seres que no moran en los niveles de Bodhisattva. Son los fenómenos impuros. Luego dice parcialmente puros o parcialmente impuros. Así es como los fenómenos se presentan para los Bodhisattvas. Así que los Bodhisattvas ya han realizado el estado natural de los fenómenos hasta cierto punto, aunque no de forma completa. Y en consecuencia hay ciertos oscurecimientos. Sin embargo, ellos no ven del todo el aspecto puro de los fenómenos. Es mitad y mitad. Hay un 50% de aspecto puro y un 50% de aspecto impuro. Y la tercera línea de la cita dice completamente puro. Así que eso se refiere a la visión de los budas. Para los budas, desde su punto de vista,
Todos los fenómenos aparentes se presentan, se manifiestan como completamente puros, tal como ellos realmente son, de acuerdo con su forma de morar, su forma de existencia. Ahora, el tema principal del tratado se conoce como la naturaleza búdica o Tathagata Garbha. También se conoce como elemento o dhatu en sánscrito. También se conoce como semilla, como una causa. O también se conoce como Buda, como un despertar completo. Así hay diferentes formas de, a las que se puede aludir a eso en este tratado. Pero para empezar, vamos a ceñirnos a la primera, en Tathagata Garbha. Se dice que la esencia es vacuidad. Su naturaleza es luminosidad. Y su actividad es la compasión que todo lo permea, o energía que todo lo permea. Así que la naturaleza búdica está dotada de estas tres cualidades: la esencia vacua, la naturaleza luminosa y la compasión, la energía compasiva. En términos de la esencia vacua, podemos decir que es la naturaleza, el aspecto de la naturaleza búdica en términos de del segundo giro de la rueda del Dharma, de la vacuidad, de no encontrar nada ahí. Pero cuando decimos que no se encontramos nada ahí, no queremos decir que es como un vacío, como un espacio vacío. No es eso. Porque esa semilla también está dotada de una naturaleza luminosa. Y no solo eso, sino que también tiene esa tercera cualidad, que es la manifestación compasiva que todo lo permea, esa energía compasiva. Entonces hablamos de las cualidades como la omnisciencia, la sabiduría, como el amor, la bondad y el poder. Esas tres cualidades pertenecen a este tercer aspecto de la energía compasiva. ¿Y cómo es eso? Es porque esta energía compasiva lo permea todo. Se manifiesta en todas partes. Tiene sabiduría que conoce la naturaleza verdadera de los fenómenos tal como es. Y que también conoce todos los fenómenos en su multiplicidad. ¿De acuerdo? Así que es sabiduría omnisciente. Así que también está dotada de amor, bondad y compasión que jamás abandona a ningún ser sintiente. Nunca. Así que todo este amor abraza a todos los seres sin excepción. Y en cuanto a su poder, el poder es esa actividad iluminada que guía a todos los seres hacia la iluminación. Así que esto es lo que podemos decir acerca de la energía compasiva. Así que esa semilla está dotada con esas cualidades de la sabiduría, el amor y la compasión. Entemba lam de la drogen de men de la kendens na dosta yure. Chitu ta ona sanje sana khandere se du sana. En sanje
Ni shung di ji, ni gongba dar du che bai na, tuen ni yun den che den sung re. Rang dun chu gu tar chen ba da, xin dun su gu tar chen ba. Ani chu gu tar chen ba jun drup je, ni tuan da sung. Su gu tar chen ba drup je, ni tuan da sung che ba le bion gu re. Ta di nga zon, ni tan ka le shu gu yin. Wa, dor na, u ni ji tang ni se uru wa. Chu gu sung zin di nam do tam je len de bion san na men du. Chu ba tam je nan jalo yin di yin ba la. Ani degi mangcha nu sugu de karere yunden thamje rangche su yoba. O dende ji ngo de la ani sanje lamran de gire. Yangna chogu tongba ni gi inga mayo shindu sugu kan la kangdu gi gune longzhu zu be ko na chul be ko gune jiri an nang chogu yoba. O dende ji ngo de la ani sanje se gire. Yunden ke de nga su kale shugi. Entonces, ¿quién es que ve la naturaleza búdica iluminada? ¿Quién es que está viendo con la sabiduría, esta naturaleza búdica con todas estas cualidades? ¿Quién la ve, quién la realiza? Se conoce como Buda. Entonces, el camino, el sendero que es enseñado por ese guía, por el Buda, se conoce como el Dharma. Y aquellos que atraviesan este sendero, que fue mostrado por el Buda, se conoce como la comunidad, o Sangha en sánscrito. Y este texto, el Uttaratanta Shastra, explica con mucho detalle todas las cualidades del Buda, el Dharma y las Sanghas, y como que el Buda está dotado con ocho cualidades. De hecho, son seis cualidades más dos. Que hay tres cualidades para uno mismo y tres cualidades para el beneficio de los demás. Con el beneficio propio de los demás, más dos, eso hacen ocho cualidades del Buda. También se dice que el Buda está dotado con los tres kayas. Se considera la encarnación de los tres cuerpos. El primer cuerpo se conoce como Dharmakaya en sánscrito, el cuerpo de verdad, para traducirlo al español. Eso se refiere al espacio que todo lo permea, ininterrumpido, sin obstáculo, que está libre de cualquier ideación mental, de cualquier pensamiento. Es como yin en tibetano, esa esfera, ese espacio, ese es el Dharmakaya. Y desde ese espacio abierto aparece el Rupakaya, o en español el cuerpo de forma del Buda, que aquí se refiere a las cualidades iluminadas que están de forma inherente presentes en el Dharmakaya. Así que esas cualidades que están inherentemente dotadas en el cuerpo de verdad, eso es el Rupakaya. O también podemos describirlo como podemos hablar de los tres kayas de una forma en que dentro, en el espacio abierto del Dharmakaya, sin desviarse del espacio abierto del Dharmakaya, se pueden manifestar en forma de los dos otros kayas, como el Nirmanakaya, el cuerpo de emanación, y el Sambhogakaya, el cuerpo de regocijo, de gozo. El Nirmanakaya y el Sambhogakaya componen el Rupakaya, el cuerpo de forma. Así que sin desviarnos del Dharmakaya, del espacio abierto, surgen los otros dos kayas. Esta es otra forma de describir al Buda. Sugu de
ni kar sogro pongbo tu gi rangshin ni tu gi ngor de yure pangja re sagje re ani di sang kalba thangno sum lo so sa ba la ten jung sha be sangje gi chobu gi ten khabar do ba ba ji re ina ya sang ni ngor ma de ma re nyen de ji lu la do sum ngor jin nang do yure ani di la cha choba pyo sum no sum chum ba sa gi re chobu gi ten ni ba ro wa Diferentes tradiciones budistas o vehículos describen al Buda de formas diferentes, ligeramente diferentes, en función del, por ejemplo, según la visión del vehículo fundamental de los Shravakas, de los que escuchan, de los Pratyekabuddhas y de los Ravakas. Para ellos el Buda, dicen que el Buda es solo el Dharmakaya. La naturaleza real del Buda es el Dharmakaya. La cesación de todos los oscurecimientos, todas las cosas que deben descartarse, todas las cualidades, son el Dharmakaya, son el Buda. Mientras que el Rupakaya, el cuerpo de forma, el cuerpo de emanación que, del Buda que aparece en este mundo, para ellos es solo una forma, y ya que es solo una forma, está corrupta, está condicionada, está sujeta al cambio, por lo tanto no lo ven como, no ven el Nirmanakaya, el Sambhavakaya como el Buda. Por supuesto que son un soporte muy importante para la práctica. Reconocen que el Nirmanakaya y el Sambhavakaya son importantes. Por ejemplo, para hacer ofrendas. Se pueden hacer ofrendas al cuerpo de forma del Buda. Y se va a acumular mucho mérito. Eso no lo niegan. Pero ¿es eso el Buda real de verdad? Según los Sravakas, no. El Buda real es solamente el Dharmakaya. ¿Y qué es el Dharmakaya? Es la cesación. Es la verdad de la cesación. No es la verdad del camino. Es solo la verdad de la cesación. Babu igun chungchung rere rere ne chen nyen nako che sanada jagrwa jagdan ku yonzo rere rere ne yeshe la thadeba mare sanje ji cheng ji ge chwa thamje ken du gu yure sanje ji babu ji ge chwa thamje ken du gu yure chazang sanje ji ku sum dogche yawa ma do ba ngola che bar me sevendi en thego chumbe de ne shi gre ji pe pe chwa ji chen Ahora consideremos cómo los practicantes del Mahayana conciben el Buda. Para ellos, el Buda es la encarnación de
dos o tres kayas, no solamente el dharmakaya, sino de los dos o tres kayas. Los seguidores del gran vehículo dicen que en esencia no hay ninguna diferencia entre los tres kayas. El dharmakaya es, sí, es el aspecto del espacio abierto, mientras que el cuerpo de forma es es la forma de apariencia, tal como aparece para los seres puros. Para los seres impuros, para seres ordinarios aparece como impuro y para los seres puros aparece como puro. Pero en esencia, los tres cuerpos son iguales. Miremos a un ejemplo para verlo más claro. Es como el fuego. Podemos describir el fuego desde diferentes puntos de vista. Podemos hablar del fuego en términos de su color, que es rojo, o en términos de de las llamas. También podemos hablar del fuego en términos del calor que desprende. Se puede describir el fuego desde diferentes puntos de vista, pero la esencia del fuego es la misma, ¿verdad? Así es exactamente como son los kayas. Se describen mediante diferentes aspectos, pero en esencia son lo mismo. Y el Buda es la encarnación de estos tres kayas, es el espacio, es el cuerpo de verdad. Pero tal como aparece, según los seres puros, también es el Nirmanakaya. Y cuando ese aspecto es puro, entonces es el Sambhogakaya para los seres más puros solamente, con una visión pura, con una percepción pura. Y desde el Dharmakaya, también lo que aparece es el cuerpo de emanación o Nirmanakaya, que aparece para los seres impuros, para aquellos cuya visión todavía no ha sido purificada. Así es como es, pero no son diferentes en esencia, solamente aparecen con estas diferentes manifestaciones o modos. Así que para los proponentes del Mahayana, el Buda es su cuerpo físico, también está iluminado. ¿Recordáis? Hemos hablado de que para los seguidores del vehículo fundamental el cuerpo de forma estaba contaminado, pero para los proponentes del Mahayana el cuerpo de forma también está iluminado. Es como que los ojos y los oídos del Buda, incluso el pelo y la piel del Buda, todo eso está dotado de sabiduría primordial que conoce todos los fenómenos. Para nosotros, seres ordinarios, nuestra piel, nuestro cabello, no conocen todos los fenómenos, no poseen sabiduría primordial, pero para el Buda ese es el caso. Su nariz, sus ojos, su lengua, su piel, todo está permeado por esa sabiduría que reconoce la naturaleza verdadera de los fenómenos. Así que su forma física también se considera que es el Buda verdadero, a diferencia de cómo se considera en el vehículo fundamental. Ani karsa gore, lor ji, ani treba takpa ya se gore. O di, takpa nyi den ji chwa tam ji nye lo yin, ngo yin de la ni chwa go se go yore. Ano, ta so go se na kare se gore san, takpa nyi den ji yin tar do ge nang we cha la go go yore. Nang we cha tar do. Ano kwa la ni, so go se gore wa, so go de la,
Nangzhu zhubi ku dang, zhubi ku je nyi yawa yore. Ani nu sugu se du tag, ani ta tagba tardu yinba re de ngayba nga dingi nu sugu tardu sanda gugu yore. Ngayba nga karirisana ne ngayba. Ani sangye Nangzhu zhubi ku di ne de, ani ngazo dulja tamal yinang tugu ma re. Omingi shingam, tabi shingam re. Ani ku ngayba. Rangzhu zhubi ku di ku ane chen dang pe je sangbo ane duedang nambu gondoy yore. Ane kor nga ba, chen sangbo sonye dang pe je sangbo jeju, chen dang pe je. Ku nga ba, ku di chen sangbo sonye dang pe je sangbo jeju, ka du na yore. Kor yang nga ba re, kor sa tangbo lan nebe changju samba yenche, sa tangbo ne juba bardo nebe changju samba kona re mato ba. Sozo jiwa jinnang tuku maran jal tuku yu maray. Kore yang nga baray. Chue yang nga baray. Chue kari sungur. Thakba chunba chue kona madu. Am chue shenba chunba sungur maray. Kaya sana kore thakba chunba madu yu marwa. Anu chue nga baday thakba chunba kona aray. Tui nga ba takjab rungdub sikar. Ka tui na yore. Tadi. Gongba nyangala daya soto da te. Ku tehu chakzong sekan togda dine yu maray. で、で、南部の、やば、全然、ネバンが電気、そこ、タルト、デラ、ロンジョ、ゾビ、コーサ。タチグル、タイル、チュー、チュー、で、ネバンが、ネディング、そこ、タルト、セグレ。こう、カルソー、ネネバ、マレ、ネオミチュー、インギ、コ、ポタン、チュー、マレ、ドア、ネ、タダ、マ、デ、シンガム、カワラ、ヤン、ハング、ユレ。コレン、ネバ、ユマレ。コ、カルソー、たべちゃんじさまゆれ、そぞけをゆれ、まだばゆれ、はゆれ、るゆれ、みゆれ、やだゆれ、とんじゅゆれ、にゃわゆれ、すんじゃこまんやばれ。えにやまんやばろ、らるぬじんらそぼたどまでひんかわなゆれ、にこやまんやばれ。こかかしゅう、しゃけとばなじんしょぎゅうぶこ、せんなべちてんばゆれ。あかかしゅう、まだばてね、とんじゅうゆうなわゆれ、 미류여바레다루강당강야망스기여레 송부 뒤소지여래 상제 상제네 다와직 제라 송르당 로직 제라 송르당 아니 로투 제라 송제라 나 로준이 제라 송제 세로지여래 어디 가즈는디 로투 투부 제송나 뒤양 내바래 아니 어 덴데로지 내바 나다 메딘베 뒤 내바 나바서 그러 내바 나다 메딘베 수고 다르도다나 아니 툴베고 세기여래 나서 Miremos al Dharmakaya, el cuerpo de verdad del Buda, según tal como se explica, se define como el espacio dotado de los dos tipos de pureza. Es el espacio dotado con los dos tipos de pureza. ¿Cuáles son los dos tipos de pureza? La primera pureza es la pureza de la iluminación inherente, que es la naturaleza inherente del Buda. Esa es la primera pureza. Está presente en todos los seres. Todos los seres están dotados con esa naturaleza búdica. Todo el mundo la tiene. Eso se refiere también a... se relaciona con la vacuidad de los fenómenos. Está ahí. De forma inherente, en todo el mundo, ese tipo de pureza. Pero el segundo tipo de pureza es la pureza que es la libertad de las manchas temporales, de las contaminaciones temporales, los obscurecimientos temporales. Esas manchas son lo que hay que eliminar. Así que el Dharmakaya está dotado con estos dos tipos de pureza.
es el espacio último que contiene estas dos purezas. Así que ahora veamos al cuarto kaya, el Rupa kaya, que se divide otra vez en dos, el Nirmana kaya, o cuerpo de emanación, y el Sambhava kaya, el cuerpo de gozo. ¿Qué es el Sambhava kaya? El cuerpo de regocijo es la forma última que está dotada con las cinco certezas. ¿Cuáles son las cinco certezas del Sambhava kaya? Sambhava kaya tiene un lugar cierto en el que aparece. Es el reino puro de Akanishta. Solo aparece ahí, en el reino de Akanishta. También está dotado con el segundo tipo de certeza, que tiene una forma cierta. El Sambhava kaya aparece solamente en la forma que está dotada con las 32 marcas mayores y menores. Así es como se define la certeza del Sambhava kaya. Aparece de esta forma, con estas cualidades. También está dotado con un séquito cierto. El séquito del Sambhava kaya consiste solamente en de bodhisattvas que moran en el décimo nivel del bodhisattva. Así que esos seres que moran en ese décimo nivel son los únicos que pueden dar enseñanzas en el Sambhava kaya, porque no forman parte del séquito del Sambhava kaya. La siguiente certeza es la de las enseñanzas, la certeza del Sambhava kaya. Solo se enseña el Dharma Mahayana. Esos seres solo van a enseñar enseñanzas Mahayana. La siguiente certeza es el tiempo, y el tiempo es omnipresente. No hay un tiempo en el que no se enseña, que pasa sin más, que luego reaparece. Ese no es el caso. Siempre está presente. No hay forma de que esté y de que no esté después. Esta es la quinta certeza. Así es como es el Sambhava kaya. Es la forma última que está dotada con estas cinco certezas. La segunda subdivisión del Rupa kaya es el Nirmana kaya, es el cuerpo de emanación del Buda. Y esa es la forma última Es una forma de que el Buda pueda aparecer en todas partes. No solamente es que el Buda pueda aparecer en el reino puro de Akanishta, puede aparecer en cualquier lado, en un reino, en el reino humano o animal, y enseñar ahí. Así que el lugar es básicamente cualquier parte para el Nirmana Kaya. La forma también no necesita ser limitada por estas marcas mayores y menores. Está bien que se tengan esas 102 marcas mayores y menores, pero el Buda podría aparecer en forma de un animal. No es necesario que aparezca con todas esas marcas mayores y menores. Así que la forma no tiene una forma cierta. En cuanto a las enseñanzas del Buda, de nuevo, no hay ningún límite ahí. No es el Buda que es enseñado por por los bodhisattvas. Puede ser enseñado por nagas, por dioses, por pretas, por todo tipo de seres que forman parte del Nirmana Kaya del Buda. Para la siguiente certeza, que es la de las enseñanzas, de nuevo, hay ciertas enseñanzas que el Buda enseñó para el vehículo fundamental, para el vehículo de Mahayana, en función de las necesidades de los discípulos. En cuanto al tiempo, de nuevo, no hay ninguna limitación sobre el tiempo en el que el Buda aparece o no aparece. El Buda siempre está ahí, siempre está enseñando. El Buda llegó y apareció.
Y enseñó, y es por eso que en los sutras todos empiezan diciendo, así he escuchado yo. Porque hay un tiempo muy específico ahí en el que el tiempo enseñó. Eso quiere decir que en otros momentos el Buda no enseñó. Así que, por ejemplo, se puede decir que 10 años después el Buda volvió a enseñar. Ese es el tiempo según el cuerpo de manifestación del Buda. Pero de esta forma, el Nirmanakaya es una forma última del Buda, pero no está dotado con las 5 certezas. Nye, taa naa shindu, chulbi ku di sung nyaa maa ngaa baare laa, ku yaa maa ngaa baare. Taa di dulja laa tu nyaa naa roo re, pe naa namka laa, ku yaa sung diyaa kaabu laa choo shenpaa sung gare, kaabu laa shen sung gare, taa naa shi ku yaa maa ngaa baare, kaabu laa choo ku chulbi ku naa ngare, kaabu laa kuishin maange naso chulgu kaabhala kiawa chulgu laso bada menda kanyang thang chogore di dulja la tuyane nanga yore dulja ki thazo na kudiyang ta chongyi namba doche thong yongu yore di kante re se du sanje ki rangshin di namkhala yobbe nima nangshin re ani nima di kajuna shar de yore de nima di sunyen di chung ma chung de kari la ra le gado ani chu dang chu yueme la ra legar wa sungnyen shar sa chu che chung so 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 yue na chu khurang khurang da tunpa je nyeme sungnyen shar tu gore chu jiazo chenpo la ina yang sungnyen yore zingbo chung chung ji ina yang sungnyen yore porpo chung chung ji na la chu kang shakba ina yang nyeme sungnyen shar gore porpo de chakba dang chu de kamba dang jiazo de ta la soba meba chakba ina nyeme sungnyen de ya la do gore sanje ji tokje khadyu na nyering yo mare de dulja ji sonam da le zo sona ne sanje ko ma mina wa do je cha do ba di ta tul bi ko din ji nam ba den de re de chogu le kha ga je da long le kha ga de na mare de dulja nang da me da wa da le da mo lam yu me ji che bar cha do bi re es mazo Esa es la diferencia entre Nirmanakaya, el cuerpo de emanación, y los otros dos kayas del Buda, el Sambhogakaya y el Dharmakaya. Es que no hay ninguna certeza ahí en cuanto a la forma. La forma del Nirmanakaya puede aparecer como las emanaciones diversas y muy variadas que pueden aparecer. Así que hay diferentes formas en las que Nirmanakaya puede aparecer. Y da enseñanzas según las necesidades y predisposiciones de los discípulos. Así que, de nuevo, no hay ninguna certeza ahí, no está limitado por ninguna condición. El Sambhogakaya del Buda aparece y enseña con diferentes formas y da enseñanzas según la situación en la que se encuentra, en función de los discípulos que haya. El ejemplo sería el del sol. El sol siempre está ahí, pero ya sea que tengamos el reflejo del sol o no, depende de si tenemos o no el cuerpo del agua para que el reflejo pueda aparecer, ¿verdad? El sol siempre está ahí. Pero el reflejo del sol que podemos ver en la superficie del agua, del cuerpo del agua, podría ser tan grande como un océano, pero también podría ser tan pequeño como un pequeño lago o estanque. Podría ser simplemente una taza de agua. Incluso en una taza de agua podríamos ver el reflejo del sol. Pero el sol siempre está ahí. Pero algunas veces el agua no está ahí. Porque se puede secar, porque la podemos verter en una taza. Entonces en ese momento no podemos ver el reflejo del sol, porque no tenemos la taza que pueda contener el agua. Por lo tanto, el sol no va a estar reflejado en el agua. Esa es la diferencia entre los seres según el Nirmanakaya y el Sambhogakaya. El Buda no tiene ninguna preferencia
El Buda no tiene ninguna preferencia, es libre de preferencias, pero no aparece para todo el mundo. La razón es nosotros, los seres ordinarios. Para algunos seres no aparece porque no tiene un karma, no tienen karma positivo. Entonces, como el sol, aunque siempre está allí, el sol no va a ser reflejado para esos seres, el Buda no va a aparecer. Es como si el cuerpo del agua se haya desaparecido. Así que la apariencia del Nirmanakaya, del Buda, depende de todas esas disposiciones del karma, las aspiraciones y las necesidades de todos los seres. Pero de hecho, el Nirmanakaya no es diferente de los otros dos cuerpos, pero funciona de esta forma diferente, se manifiesta en formas diferentes. De formas diferentes de lo que son realmente el Sambhogakaya y el Dharmakaya. Es como que nosotros somos los depositarios, los recipientes del Buda. Somos los séquitos de ese Nirmanakaya y, por lo tanto, en función de nosotros, el Buda se va a aparecer o no se va a aparecer. No so ta tende gi ngo de la san je san de la tuan ba la bu yu re. Ani ta re kam de shi nyung bo yu ngo tuan kim de o te re. Ta di kari ten gi yu re ten ja de ming la ane tam bi che se gi yu re. Ani che se du che ba gyur wa ta uji la bu yu re. Yang na che se du zina zin ba. Che ba gyur wa zin ba. Ani kang na ngo zin che na re gado. Che ba gyur wa kari re. Ngazu ngobe shi ngona de la thakba yina yang ngazu mataba zin de yore. Di do zinba de pa chue gogo yore. Di zinba de pa ngyur gogo yore. Dende la chue baam ngyur ase gire. Yang zinba la chue la gire. Kari zin gure. Tanda ngazu sunwa de zinba la zo ba mataba lo ma thak de yorwa. Mataba lo tunso pa lo tang yo tunso sa ne. Ne lo khurangi ka lo chula ba dhubar che gi yosang. Zinba ase gire. Wata di la ni chue sa nilu zenba nazo. Eso es en cuanto a la descripción del maestro del Buda, aquel que muestra la naturaleza búdica para nosotros. Y el método por los cuales el Buda muestra la naturaleza búdica para nosotros, esos diferentes métodos y formas de enseñar, se conocen como el Dharma. Y el significado del Dharma, de forma, la etimología de Dharma cambia de hecho. Es transformación, significa cambio. O también la segunda forma de entender este término Dharma es sostener algo. Así que vayamos a por el primero, cambio, transformación. Es la forma de transformar nuestro aferramiento a los fenómenos impuros. Como nosotros ahora vemos el mundo, lo vemos de una forma impura. Así que nos aferramos a él. Dejar ir eso, abandonarlo, el proceso se conoce como el Dharma. Pero otra forma de comprender la etimología de Dharma es sostener. Entonces, ¿qué es lo que sostenemos? ¿Qué es lo que el Dharma sostiene? Cuando nosotros abandonamos ese aferramiento, esa fijación al aspecto impuro de apariencia, lo que se manifiesta es la naturaleza de la realidad básica de los fenómenos. Y sostener eso sería otra forma de entender lo que significa Dharma, sostener el modo real de existencia de los fenómenos. Así es como se conocen los significados de Dharma. El primero es transformación y el segundo significado es sostener. Ni ta de na u chue de la ni mo zin je da yang te ba chue jung gi mo zin je da chung se mi lo yu re ni nyen de te be chue ngo ma de lam je ten ba lo mo zin je nang gi re ko ra da ngen song gi le kyo bishin zin bar che gen zana mi lo sim gi gi le da nyum mong do chue gen zo de lam den de ro wa nyam nen che gen de ro wa
chung ma de lam je den ba yin sa ba me be rang xin ji lam je den ba de me tan bi chue yin song yu re. Entonces, el Dharma es la segunda joya del Buda, el Dharma y la Sangha, ¿verdad? Y el Dharma se considera diferente entre el vehículo fundamental para los Ravakas. Proponen que el Dharma también es algo diferente que para los proponentes del Mahayana. Por ejemplo, el Dharma es la verdad del camino. Es un camino libre de contaminación, totalmente puro. El sendero en el que nosotros trabajamos con el Dharma, con las emociones aflictivas, con el samsara y el nirvana, ese sendero que atraviesa entonces estas cosas, es el Dharma según el vehículo fundamental. Lungda tobe chue ni yore sino kelen chigere. Chit nyendo di lungdo ni tani pechu tangere chue ngama di tobe chue yin sikirwa. Tobe chue nane lamden yilabrawa. Tepo chenpe lungdo ni ja chue chanyi ba yin sino kelen chigere. Para los proponentes del Mahayana, el Dharma consiste en dos divisiones. El Dharma se conoce como el Dharma de las escrituras y también está el Dharma de la realización. Así que, según el vehículo fundamental, el Dharma es solamente esta realización que es descrita en forma de la verdad del camino que realiza algo. Eso es el Dharma para ellos, pero para el Mahayana, las escrituras, la transmisión de estas escrituras, también se definen como Dharma real. Ni da longi chu ka da ten ju ye ten den zo la te ba da san ba da wa de te sam ni ji won ne ne ro do chu ba da ne ba ne ba che be ji ran xin den zo de ne longi chu ro wa de yang ta ba da tam che jin bi ni ju ji cha ge ye du ne chu yin song ge le to bi chu de da ka da ten ju nang lo song sha be ten de ne nyam zo lang be cha da nyam zo lang be de wo cha ji ni yong ge le nyamzu langwe chadela lamji tenpa sikiri. Nyamzu langne tobe chadela ngogbe tenpa san. Lamda ngogba nija, ane chwe chanyiba sikiri. Shidu gog sikiri ta nyamlin cheche nyomongba da sheche triba la sobe triba nye pangye pangye pangwe chadela ngogba re. Pongje ye nyembo de la lamji tenpa sikiri. Nija, ane chwe chanyiba yin sungiri. Para los seguidores del gran vehículo, las escrituras, tal como las palabras del Buda y los tratados compuestos por los seguidores del Buda, tanto las palabras del Buda como la realización se consideran el Dharma. Las palabras también se consideran Dharma. Cuando reflexionamos sobre las escrituras y practicamos con ellas para mejorar nuestra comprensión, también nos permiten ganar certeza. Así es que por estas razones la transmisión textual también se considera Dharma para los proponentes de Mahayana, porque permiten comprender de forma clara cómo son las cosas realmente. Así que el Dharma, las palabras del Buda también enseñan sobre la liberación, sobre el estado natural y sobre la naturaleza verdadera de las cosas. Así que también se podría decir que sobre la práctica y sobre cómo el resultado que produce esa práctica se conocen como Dharma, porque mediante la práctica se consiguen los resultados. Así que la práctica es importante, pero para el Mahayana el resultado también es importante, porque es la consecuencia del camino, del sendero. Desde el punto de vista Mahayana, no es solamente el sendero, sino también es importante el resultado de esa práctica, que es la cesación, que es el abandono de los obscurecimientos, de las emociones aflictivas basadas en el remedio, que es la verdad del camino. Así que las dos cosas son consideradas auténticas, tanto el sendero como la cesación, desde el punto de vista de los proponentes de Mahayana, son verdaderas.
A diferencia de para el vehículo fundamental, que solamente el camino se considera verdadero. Ta di na wo chue di sui sungpa re si du sa na chue ki tuen tam che tokpa tar chen pa ten chi gong du shu pe san che di ane ten pa re di chue di ane ngoy pa rang shen ka re yin pa di san che ki sung sha pa re san che ki sui sha pa chik dan ma yin pa la yin pa dhru pa dan yin pa la ma yin pa dhru pa ten de ka yin pa re chue di ne lu ngoma ka re yin pa di ane san che ki ten sha pa de la ane ten pa chue san Así que en estos dos aspectos de la transmisión de las escrituras y de la realización, que es la verdad del camino de la cesación, fueron mostradas por el Buda. Así que el Buda nos ha mostrado el Dharma. Y aquí, por Dharma, debemos comprender que el Buda ha mostrado las cosas tal como son. ¿Verdad? Nos ha mostrado que están ahí, ese estado natural de los fenómenos no ha sido creado. No está describiendo algo que no exista realmente y que el Buda está diciendo, oh, es así. Este no es el caso. El Buda simplemente, básicamente, lo que hizo es revelar lo que siempre estuvo ahí. No creó nada. No lo inventó. No lo exageró. Tampoco lo denigró, simplemente apuntó las cosas tal como son. Y eso es lo que se conoce para nosotros como el Dharma. Esta es la segunda joya. En este texto, la joya del Dharma, que se describe como Dharma, que se describe como la joya, está dotada con las seis cualidades. Y pertenece a la verdad del camino y a la verdad de la cesación. Así que aquí el Dharma se considera que está dotado de ocho cualidades, que son las cualidades del Dharma mediante la verdad del camino, de la cesación. Incluye seis aspectos que sumados a dos hace que se considere que haya ocho cualidades. Aquellos que practican el Dharma, que implementan esas enseñanzas en su vida, que ponen el Dharma en práctica, se conocen como la Sangha, la tercera joya. Así que etimológicamente, Sangha, desde el punto de vista tibetano, Gendun, significa aquellos que aspiran a la virtud. Así que si vemos el término tibetano para Sangha, significa realmente aquellos que tienen un fuerte interés en hacer algo significativo, algo bueno, virtuoso. Pero desde otro enfoque etimológico del término de Sangha, es la reunión, un grupo de seres que se reúnen. Pero aquí Sangha no significa, no tiene referencia a una reunión de seres, sino una reunión suprema, una reunión de seres supremos. Eso es la Sangha. Tadende kendun de la yang tegwa che jungi ngozen che da chungse mendawa yore. Ne nyendu ji tegwe kapsu ta ngwenbe shungna na samlo tangwa yina Kendun se du zana, pabwe kangsan namgi gyula yubi ngondo de la, kemba de la ngozen che ge yure. Dewe ne, junshu, chirung, chirmeyongba, tachunba hi, rere la ya ne, gyu yi cha che dan, dehu cha se gire, shukba dan, dene, shukba dene, shukba dene, jiba, ni yewa yure. Owa dinzo de ne, kendun yin nis ngore. Ani, dulwe lo la samno tangba yina, yang kendun se da te es kaga yure. Di ane kelong xi yanche zomba, kelong nyi rigmara, sum rigmara, xi nga tuk tun yanche,
mangmo zom nan de la en ken den sin yang me da da ji yu re di ma ra la ding ji ja ni de ji lo re ni de lo ji mu zin che da che da du ni lo ji mu zin che da ni de es ka ga yu re Mumbai lo de tokba la ma zin che re chenba la du ni lo de la kangsa kenin shi yin ji zong gu yu re Mumba, Junshu, Chirong, Chirmeo, Tajumba, Shukba dan jene. Ju de la Shukba, Ju de la jene. Shukba, Jukba, Namlo Jukba, Namlo Jowa. Jowa dan Neba. Entonces, Sangha, que es la reunión suprema de aquellos que aspiran a la virtud, también es definido de forma ligeramente diferente según los vehículos, para el vehículo fundamental y el gran vehículo. Para el vehículo fundamental hay dos formas de definir la sangha. Una que es según el Abhidharma y otra forma según el Vinaya. Así que las dos explicaciones todavía pertenecen al vehículo fundamental. Y según el Abhidharma, Sangha se define como. Según el Abhidharma, se define como a la sabiduría. No a las personas, a los seres, sino al conocimiento, a la sabiduría que está presente en los seres. Y sobre la sabiduría hay cuatro niveles, según el Abhidharma. Hay cuatro fases de conocimiento que se conocen como. Aquellos que han entrado en la corriente, luego los que vuelven una vez, hay los que no regresan, es decir, que no regresan al samsara más, y los arhats. Así que no son las personas per se, sino se refiere a la sabiduría. Y no solamente se refiere al resultado, sino también a la causa. Es decir, son ambas cosas. Es aquellos que quieren conseguir esa cosa y también aquellos que ya han llegado a ese resultado. Así que desde la en términos de la sabiduría están aquellos que van a regresar una vez o aquellos que ya no van a regresar. Eso también es la sangha, pero también aquellos que han llegado al resultado, también se considera sangha. Así que para la sangha se considera que son todos esos cuatro niveles, desde el que va a regresar al samsara una vez hasta el último, que es el que ya no hay más vuelta al samsara. Otra explicación de sangha se refiere a los seres reales, verdaderos, que no, la traductora pide clarificación. Se considera que son cuatro seres, cuatro monjes o monjas ordenadas, cuatro seres ordenados. Así que no son cuatro seres ordinarios, sino cuatro seres ordenados. Eso es lo que también se considera sangha, tal como se está descrito en el Vinaya del vehículo fundamental. Estas dos formas son las que están descritas en el vehículo fundamental para el término sangha, según el Abhidharma y según el Vinaya. Sozo jiwa kendun, murtaba chum pagwe kendun je da, sozo jiwa kendun je nyi yawa che gire. Ani, ta sozo jiwa kendun de, ani, solam chungun ne, shugun sana mendo, jabdo tomba khelen che wa ne, songde kewa, chu dhub, mekewa chu pang. Ani, dene, gozo me ta, hine, nang, karasa wala laudon, dorna laba sum nyamlin, che jugo, suba ne songde sama, kendun re. 강사 망보 좀 고군 면도
labgure de sonan da yeshe ju chok sale bezon chege yinze en kendu yin chok yure de la susu ti gu kendu se gre michik ji bu de gre dundu yan de gre la de gre da kandar kansa yin nam che kewa dub gi yo ba na diwa pang gi yo ba miul zo de tarba da tamji kim go bang thobe la ju ge yang na tarba yang na tamji kim ba de la lam miul chen de ge ni kewa dub gi kang bo kendu re ko su la che bar yo mare Ludin la chabar yo mara, mi kogre, la kogre san yo mara, karishun nan jiri yore. Ani niba de pagbi kendun re. Pagbi kendun de chonin gonsum do dogba, ko nyendoye ki yinan da, tepa chumbo yinan, chanchu samba yinan da, sangma ki gyula ani dogba kogre. Rigba dan chulu yundin su, ta xiongdi nang la, rigrul ki yundin kendin sum gire. De tepa chumbo kendun zooshine. Rigbi yundin sum, chulu yundin sum, dende ki yungin sanan, de tepa chumbo che. Gandar korwa la jeji ki gyu leda nyumang pangwa dang. Ani dangme togbi khenpa ngonsum de yukhende la pagbi gendu yunsa. Ani tepa chumbo lo la, ani dende la gendun zikiriyas. Korwa la jeji ki gyu leda nyumang pangwa. Didi pangwa chare. Khenpe chade gari kogore dangme, dangme bi dun ngonsum de togba chi kogore. Wa di la pagbi gendu yunsa. Kwa la nyendue yore, Nyerang, Nyendu Darang, Jal Nya Yore La, and the Tegwa Chumbo Changchun Samba Yang Yore. Tegwa Chumbo Yung Wane, Changma Kendun Nang La Tsikire. Así que, ¿cómo define el Mahayana la Sangha? También hay diferentes divisiones ahí. Para los proponentes del Mahayana, la Sangha consiste en seres ordinarios, eso también se considera Sangha, pero también seres nobles. La sangha de los seres nobles. Así que vayamos a por la primera manera. Así que el Mahayana dice que todo el mundo no necesitas que sea ningún ser de los cinco caminos. Cualquier persona que haya tomado refugio y que se esfuerza en la práctica de la virtud, eso se incluye en la definición de sangha. Aquel que toma la práctica de las 10 virtudes y abandonar las 10 no virtudes, la práctica de los tres entrenamientos, de la paciencia, de la sabiduría, eso es sangha también. Y eso podría ser solamente un ser. Entonces, ¿qué hay sobre la reunión? Que es la etimología de sangha, ¿verdad? Porque la etimología es agrupar algo. Pero aquí se habla solamente de un solo individuo. Pero aquí la reunión significa a la reunión, la acumulación de mérito de ese individuo que está interesado en la acumulación de ese mérito, de la reunión de esa sabiduría. Así que se refiere a la reunión, a la acumulación de ese mérito, de esa sabiduría. Por lo tanto, eso hace que un solo ser sea considerado como sangha. Y podría ser un solo humano, podría ser un solo animal también, que pueda ser considerado desde el punto de vista mahayana como sangha, que de forma virtuosa se comporte de esta manera, podría ser un dios, podría ser un naga, cualquiera que tenga esa meta de lograr tanto la liberación o el estado de omnisciencia y que para conseguir eso se esfuerce en el camino y practique las paramitas y los entrenamientos, eso es la sangha. Pero para los practicantes mahayana también una segunda forma de definir sangha. Y sangha es sangha consistente de seres nobles. Y aquí puede ser cualquier ser noble. No necesariamente tiene que ser bodhisattvas, podrían ser sravakas, porque los sravakas también podrían ser seres nobles. Han visto la verdad, la sabiduría sobre sí mismos. También podrían ser arhats, podrían ser bodhisattvas. Aquellos que han visto las cosas tal como realmente son, que han tenido una percepción profunda sobre la naturaleza de las cosas, ya sean Pratyeka Budas, Bodhisattvas, eso sería sangha también para los proponentes Mahayana. En este texto, en el Uttaradanta Shastra, la sangha es definida también como que está dotada de las seis cualidades que están relacionadas con la conciencia de la sabiduría. Y las cualidades también están relacionadas con la sabiduría de ver las cosas como realmente son. Así que cualquiera que haya logrado esas cualidades, según este texto, que tenga las cualidades de la conciencia, de la liberación,
Eso también es sangha, son seres nobles. Aquellos que han abandonado las causas del samsara, el karma y las emociones aflictivas, y que han visto la verdad, la naturaleza verdadera de las cosas tal como es. En otras palabras, cualquiera que tenga la sabiduría que realiza la ausencia de existencia inherente es un ser noble, por lo tanto, se considera sangha. Ni shung di na la rigu yundin sum, cholu yundin sum je, rigu yundin ge den ni nam zhe yang, sung zhu gre. Y para hacerlo claro, la sangha también se dice que está dotada con las ocho cualidades, las que están relacionadas con la conciencia y también otras que están relacionadas con la liberación. Las que están relacionadas con tanto la conciencia como la liberación están relacionadas con la sangha también. Ni ta de chala han kham da yun den chele chang jup den zo ma zo tun da chema ge ji she gi Así que ahora, en lo que respecta a los otros puntos Vajra, porque de hecho hay cuatro puntos Vajra de el Buda, el Dharma y la Sangha, también está la actividad, también está la naturaleza del Buda. Eso lo vamos a ver en la semana siguiente. Así que ahora dediquemos el mérito juntos. Gracias a todo No sé, no me va a ni son ronan. el mundo y os veo la semana que viene. Gracias, que vaya muy bien. No sé, no Chanjo semjo remboje maje banam je juruje ke ba nyamba me ba ya kone kondo belwara sho lazo ne samala toje che ntona jema jayong Veo la semana siguiente. Adiós. nazo